Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Y en la receta de hoy le enseño a hacer un espagueti al ajillo, una receta bien express. Una receta bien tradicional, express, no tiene mucho tiempo. Esta es la receta perfecta. Yo les voy a enseñar paso a paso para que el resultado sea bien delicioso, una receta bien explicadita. Entonces, quédese hasta el final del video para que aprenda a hacer esta receta y ya la incorpore ahí en su menú. Y si todavía no es inscrito, lo invito ya a que se inscriba. Cada uno de ustedes hace la diferencia en nuestro canal y sobre todo dele me gusta para que esta receta llegue a muchas más personas. Y active la campanita para que no se me vaya a perder ninguna de nuestras recetas que le van a ayudar a su día a día. Entonces vamos a parar de hablar y vamos a la receta. Bueno, entonces les voy a mostrar, vamos a empezar a mostrarles los ingredientes para ustedes ver qué pocos ingredientes, pero el resultado los va a sorprender. Aquí vamos a comenzar con el protagonista, que yo tengo 250 gramos de espagueti. Vamos a usar ajo, que es al ajillo. Yo aquí tengo 5 dientecitos de ajo, yo los piqué así en rodajitas. No muy gruesos, más bien delgaditos. Cebollita de rama y cilantro. Si a usted no le gusta ese, puede cambiarlo por perejil para incrementar color y sabor. Pimienta negra, que no puede faltar. Y aceite. Entonces vamos a comenzar con esta receta. Ya se me está haciendo agua en la boca porque es muy deliciosa. Entonces yo comencé a adelantar un proceso. Vamos a poner en una olla agua a hervir, vamos a dejarla hervir bien, bien. Y cuando ella ya hierva bien, vamos a colocarle sal. Y vamos a dejar esta agüita como sal de mar bien salada para que este espagueti nos quede bien delicioso. Porque yo coloco la sal solo cuando es la hierva. Porque si yo la coloco antes, corremos el riesgo de que tarde más, vamos a gastar más gas y tarda más el proceso de hervir esta agua. Por eso siempre se coloca después. Ahora entonces vamos a darle una mezcladita aquí en esta agua. Nos quede bien saladita. Y vamos a coger los espaguetis, el protagonista de esta receta. Los 250 gramos y vamos a abrirla aquí. Dejarlos bien abierticos y vamos a dejarlo caer solito. Si usted de los que corta la pasta al medio no haga eso, déjela así grandecita, va a quedar más espectacular, queda perfecto. Entonces vamos a esperar. ¿Cuál es el punto, Tati, de este espagueti? Vamos a dejarlo siempre un minuto a menos de lo que nos piden el paquetico. Es el secretico que siempre les doy para que este espagueti no nos vaya a quedar demasiado blandito. Él nos debe quedar, el punto ideal es al dente, que por fuera lo sentimos blandito, pero cuando lo mordemos por dentro lo sentimos un poquitico duro. Ese es el punto ideal. Entonces vamos a dejarlo este tiempo para que nos quede bien delicioso. Bueno, entonces ya tenemos el espagueti listo, lo tenemos aquí separadito. No vamos a botar esta agüita y vamos a hacer entonces este proceso. Por eso es importante no dejarlo muy blandito porque él todavía va a permanecer ahí en el agua hasta nosotros hacer el proceso del ajo. Entonces aquí yo ya comencé a calentar este sartén, muy importante estar bien caliente antes de colocar los ingredientes y vamos a colocar 6 cucharadas soperas de aceite. Ahora aquí yo tengo 5 dientecitos de ajo, delgaditos, para que no vaya a quedar muy grueso. Quede con sabor de ajo, pero no vamos a sentir esto muy grueso. Vamos a dejarlo en fuego medio para abajo, para que no se nos vaya a quemar. Y vamos a dejar dorar este ajo un poquito. Ahora aquí vamos a adicionar un poco de sal
Y vamos a adicionar pimienta negra, le da un sabor muy delicioso. Si no le gusta, puede retirarla. Y vamos a esperar que este ajo quede doradito. Eso es algo bien rápido y el resultado es espectacular. Y si le está gustando esta receta, inscríbase. Tenemos muchas más recetas para usted. Dele me gusta desde ya a esta receta mientras esperamos que este ajo dore para que llegue a más personas. Compártalo en su grupo de amigos, de familia. Es muy importante para el canal para continuar trayendo más recetas. Bueno, aquí ya llegó al punto, queda medio morenito, no lo vamos a dejar dorar mucho porque nos queda amargo. Ahora vamos a coger el espagueti junto con esa agua y lo vamos a colocar aquí. Esta agüita le va a ayudar a esta salsita para que nos quede bien especial. Y ahora vamos a mezclar bien estos ingredientes. Pues ya se siente un olor espectacular. Esta receta es tan fácil, tan tradicional, pero ella nunca pierde la fuerza porque es deliciosa. No le retiren el agua de esa pasta porque eso es lo que le va a ayudar a esta salsita a quedar bien deliciosa. Y ahora entonces para finalizar vamos a colocarle cilantrico picado. Como les digo, ustedes lo pueden cambiar por perejil si les gusta más. Y cebollita de rama, que esto va a incrementar el sabor y el color. Y ahora vamos a mezclar estos ingredientes y miren cómo nos queda lindo el color y el olor que esto está. Eso es un espectáculo de plato. Yo amo espagueti de esta manera. Miren lo rápido que es. Esto aquí es sensacional y su familia va a amar. Ahora es solo servir y disfrutar de esta delicia. Y así finaliza nuestra receta. Como se los prometí desde el principio, una receta express, fácil de hacer para que tengan más una opción ahí para su almuerzo, para su comida. De verdad que va a sorprender a su familia. Pero antes de seguirles hablando de este plato, quiero probar a ver cómo nos quedó. Sensacional. Una receta sencillamente espectacular. Uno, dos, tres ingredientes, pero el resultado es una cosa de locos. Hágala ahí por mí. Se lo garantizo, se va a sorprender. Después me dejan los comentarios cómo le pareció. Su familia se va a encantar. Y ustedes merecen una receta de estas. Y con pocos ingredientes que generalmente tenemos ahí en la nevera y quedan bien incrementado, estos sabores le dan una verdadera explosión de sabores. Entonces, se la recomiendo. Pero antes quiero hacerles unas preguntas. ¿Ya se inscribieron en el canal hoy? Inscríbase, es muy importante para nosotros, para ustedes. Queremos llevarles más recetas a su hogar para facilitar su día a día. Nuestro propósito es traer recetas fáciles, bien explicaditas para que le dé cierto ahí en casa, para que la pueda hacer. Entonces, active la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras recetas y dele ya me gusta para que pueda llegar a muchísimas más personas. Nos vemos en la próxima receta. Chao.